Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Esmeralda Monogras, la nueva versión. Sí, hoy nos enfrentamos al rival por última vez. Vale, llevo a varios de mis Pokémon el 36-35. Y bueno, Cuba Party al 32 ya. Sabe hoja mágica, hoja afilada, pisotón y vuelo. Vale. Vale, hola Adri. Estoy haciendo un recado a mi padre, no estoy comprando muñecos ya. Llevo dando tiempo vuelta. ¿Qué te parece si combatimos? No voy a perder. A ver si eres fuerte. Vale, último combate contra el rival que cuenta con 4 Pokémon. Primer Pokémon, Tropius, nivel 31. Es muy débil a los ataques de hielo. Si tienes algún Pokémon con rayo hielo o Tintiscar, procura usarlo. Yo en mi caso llevo a Antonio. 3 Pokémon en pie. Ahora sale con Busken. Y voy a continuar con Antonio. Con Busken está el nivel 34. Débil a tierra, al agua y a los psíquicos y voladores también. Ay, un pez. Un pez igual. Vale, soy más rápido, le doy el recogente final. Y ahora sale Felipe. Así que vamos a probar con Cotone. Allá vamos. Felipe nivel 32, creo. Sí, 32. Se protege mucho. Así que procura usar por movimientos que tengan bastante PP. ¿Vale? Veamos. Casi. Y Pelipper retrocede. Último golpe. Queda uno. Y el último es Ludicolo. Me he confundido y podría haber sacado a Cuba Party para ello. Pero vamos allá, Ludicolo nivel 32. Ya no sabe sorpresa, así que... Ah, pero sabe gruñido. Vamos a ver si este golpe de cabeza resulta. Nada, adaptación, que rapidez, en terreno plano, me da. Pero me queda solo 10 PS. Y combate acabado. En el próximo episodio, soldados malvados en Monte Pirico. Así que nos vemos en el próximo episodio. Vale, Cuba Party el 33, de Pokémon Esmeralda Monogram, la nueva versión.